Herida de bala, sargento de policía. Hay que actuar rápido. ¿Cuánta sangre he perdido? Bastante. Presión arterial por debajo de 50 y cayendo. No pueden pasar adelante, chicos. Joder. Coño. Bueno, ¿qué pasa, chicas? Todo listo, Boris Anatolievich. ¿Y Alexei Vladimirovich? Ya viene. Perfecto. Nicolai Rodionov, de 23 años, herida de bala penetrante. Losha, necesito tu ayuda. Es posible que la columna esté afectada. Nos ocuparemos de eso más tarde, Boria. Déjame, por favor. Ahora no, llora. Su corazón va mal, lo sé. La presión sanguínea está cayendo. Hay que hacer una toracotomía. Cuchillo. Sécalo. Dilatador. Alexei Vladimirovich, hemorragia interna masiva. Choque hemorrágico. Losha, sustitúyeme. No veo la herida. Vale. No tiene presión arterial. Lo tengo. He encontrado la ruptura. Está en el ventrículo izquierdo. Voy a coser. Dios mío. Así. La presión arterial se está estabilizando. El ritmo está bien. Saca la bala, porfa. Te voy a encontrar, maldita bala. Buen trabajo. Termínalo, Boria. Peritonitis. Doctor, ya no hace falta, ¿no? Ya no me duele nada. Efectivamente, eso es malo. Venga. Kalina Kondrativa, de 46 años, la ruptura del brazo. Vale, bien. Sveta Nikodimova, de 12 años, fracturas múltiples, hemorragia interna. Vale. Venga, hasta luego. Cariño, sí. Por supuesto que lo cargué. Incluso llevo el cargador conmigo. ¿Cómo que dulces? No. ¿Vitaminas? Sí, me acordé de las vitaminas. Mira, están aquí en mi bolsillo. ¿Las oyes? ¿Ah? Yo también te quiero mucho. Venga, muy bien, nos vemos. Buenos días, Mikhailovich. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Iván Mikhailovich. Buenos días. Buenos días, chicas. Tomad, gracias. Esto es para vosotras. Está fuera de la cobertura. Ya veo. ¡Descarga! Bienvenido de nuevo, Mikhailovich.
Es importante que comprendas que no deberías permanecer tanto tiempo en el hospital. ¿Café? Siéntate. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sin salir? ¿Desde el día que me fui? No sé, unos 3 días. Lyosha, no me tomes el pelo, vi tu auto. Iván Mihalovich, soy jefe del departamento. Y yo del hospital. Entonces tendría que venir con mi mujer a dormir aquí, ¿no? Sí, Valentina Lovna estaría muy feliz. Mira, basta de bromear. El trabajo es el trabajo, pero también tienes que descansar. No ha pasado ni un día sin operar desde hace semanas. Un cirujano necesita descansar, lo sabes mejor que yo. Lyosha, eres muy bueno, los cirujanos como tú son uno en un millón, quizá uno en mil millones. Entiendo que te sientas triste y solo, para mí tiene sentido. Pues claro, claro que tiene sentido. Lyosha, ¿crees que no lo sé? Ya me gustaría pasar días y noches aquí también si pudiera. Pero lo más importante, hijo, no es simplemente vivir, sino sentir que estás vivo. ¿Entiendes? Uh-huh. A ver, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Pues no hago planes tan lejanos. ¿En serio? Déjame planear por ti, entonces. Un momento. Pase, Alexander. ¿Ve usted a este tipo de aquí? Sí, le veo. Pues muy bien, no quiero que vuelva a aparecer en el hospital hasta el lunes. Si descubro que le dejaste entrar, te despediré. Alexander Konstantinovich, ya me conoce, no bromeo. Sí, señor. ¿Hasta el lunes? Sí, sí, hasta el lunes. ¿Y si hay algo urgente? Si es urgente, es diferente. Si no se puede hacerlo sin ti, ya te llamarán. Tranquilo. Pero por lo demás, descansa. Así que si estás deprimido, puedes comerte un helado, puedes ir a visitar a tu familia, a los amigos, ¿me entiendes? Mira, entre nosotros, te vendría bien ligar con una chica, aunque fuera por una noche. Ya desde hace mucho que no me interesan esas cosas, tengo mujer y todo, pero teóricamente creo que tengo razón. Entonces, ¿helado, película, familia, amigos, mujeres, todo en ese orden? ¿O se puede cambiar? Lyosha, cualquier orden valdrá. Ah, entiendo. Entonces se pueden cambiar. Uh-huh. Solo te pido que descanses un poco. Y por cierto, lava tu coche. Puede usarlo como una medida preventiva. Llámame si necesita algo. Entonces recibiremos el envío el jueves, ¿no? Alexei Vladimirovich, buenos ¿sí? días. No se acuerda de mí. Soy buenos Irina días. Oliferenko. Nos conocimos en la conferencia dedicada a los analgésicos. Soy representante de Medical Nice. Oh, lo siento. ¿Su nombre? Simplemente Irina. Uh-huh. ¿Puedo ayudarle? Bueno, sí, quería hablar con usted en la propia conferencia, pero verá, me ha gustado mucho su modo de ver las cosas. A pesar de que usted criticó mucho nuestra empresa, me gustaría... Oiga, hay un estreno en el teatro hoy. Acabo de conseguir las entradas. ¿Qué le parece si vamos al teatro juntos? ¿Tomamos algo después? Verá, Irina, lo siento, pero quizá en otro momento, ¿de acuerdo? Por supuesto. Uh-huh. Y para asegurarme de que la próxima vez suceda, aquí tiene mi tarjeta. Ya le había dado una, pero uh-huh. la habrá perdido. Gracias, de todas formas. De todas formas, llámeme hoy si cambia de opinión. Lo esperaré. Uh-huh.
Hola, Marina. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Alexei Vladimirovich, sí, todo está bien, de verdad. Descanse bien. Tal vez podría... Rápido, rápido. Hola, Irina. Hola. Debías de haber preparado el sitio ayer. ¿Qué? ¿Ahora tengo que resolverlo yo? Esa es tu responsabilidad y tendrás que ser responsable. Sí, muy bien. He entendido, ya estoy en camino. Casi. Sí, la sala de conferencias. Los precios están en la carpeta roja. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, café? Sí. Me tengo que ir ya. Adiós. Llámame. Adiós. Ángela. Ángela. No dejes entrar a papá, no dejes entrar a Buenos papá. días a vosotros también. ¿Qué quieres decir? ¿Qué me puedes hacer? Oye, deja eso. Ángela, vamos. Niños, vamos aquí. Venid aquí, chicos. Bien, bien, buen trabajo. Viene la sorpresa. No lo entiendo. Moria, vamos. ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en las urgencias? No me acuerdo. ¿Por qué? Estimado Boris Anatolievich, feliz vigésimo aniversario de trabajo en las urgencias. Niños, feliz aniversario, feliz aniversario. No lo entiendo. ¿Estás de broma? Boria, no, no es una broma, eres un cirujano practicante. La duración de tu empleo, considerando la dificultad y el estrés, se calcula como unos 18 menos por cada 12. Felicidades, nuestro jubilado favorito. Enhorabuena, felicidades. Sopla, 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 vamos. Niños, comed la tarta. Te corté un trozo para llevar al trabajo. Niños, vamos. Hazlo en 19 días, la anamnesis de la pasión. ¿Sabes? Es que Alexei no me deja acercarme ni a la mesa de operaciones. Algún día me mencionarán en algún programa de televisión. Por favor, díganos. ¿Sabría decir cuál es el cirujano que no ha operado nunca por su cuenta? ¿Ah? ¡Yo! No te alarmes tanto, Jora. Tendrás tu oportunidad. Tienes mucho tiempo por delante. A diferencia de mí. ¿Quieres un poco de tarta?
Ya, mucho tiempo. ¿En serio? Que sepáis, mi esposa me deseó una feliz jubilación hoy. ¿Cómo que con la jubilación? Así de claro. Aparentemente llevo 20 años trabajando y... O sea, ¿te van a...? Quiero decir, ¿se va a ir? ¿Cuándo? He estado pensando... Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Ah, es el doctor Kanin, Boris Anatolievich. Buenas tardes. Hola, estoy buscando a su colega, el doctor Bozenov. Alexei Vladimirovich tiene un día libre. ¿Un día libre? ¿Así? ¡Qué bien! Gracias. Señorita, ¿sabe por qué nunca se puede vender un boomerang? Debe ser porque siempre vuela a su dueño. Bien, ya tenemos algo en común. Le podría invitar a tomar algo, si le apetece. Un café, por ejemplo, solo nosotros dos, esta tarde. Suena divertido. Pero no. Adiós. Número desconocido. Señorita, disculpe, llego un poco tarde. Oh, no se perdió mucho. Ya veo, es solo que... Se está riendo tanto que no entiendo... ¿Por qué se ríe tanto? La verdad, no sé... De verdad, es la peor película que he visto en mi vida. Solo una trucha podría saltar sobre esta mierda. Incluso Hemingway llegó a escribir sobre eso, ¿lo sabes? Ahora te veo. Borea, Borea. He escuchado lo de tu jubilación. Te felicito y te entiendo. Nuestro salario no es ninguna maravilla y tú tienes 6 hijos. Así que si quieres ir a una clínica privada, no me importa. Vas a tener la mejor carta de recomendación. Ivan Mikhailovich, espere. ¿Cree que ya soy incapaz de hacer nada serio y que me voy por dinero? ¿Se ha vuelto loco? Borea, Borea, no quería decir eso. Venga, lo siento, tengo prisa. Entonces, si es la peor película que has visto, ¿por qué te estás riendo? Estoy jugando un juego. La trama es ridículamente banal y predecible. La persona a la que se le ocurrió todo esto nunca ha estado enamorada. ¿Y? ¿Entonces? ¿Qué viene ahora? Simplemente intento adivinar lo que pasará después. No entiendo, disculpa. O sea, ¿ahora? A ver. Por ejemplo, ya sé lo que va a pasar en un minuto. Mire, ahora la protagonista va a romper la vajilla. Vamos, vamos, cariño. ¡Venga, guapa, hazlo! ¡Sí! Entiendo. Es una excelente manera de ver este tipo de películas. Eso es lo que digo yo. Muy bien, maravilloso. No se mueva. Muy bien. ¿Queda mucho? Un momento. Solo el toque final. Así. Ya está. Aquí lo tiene, señor. ¡Wow! ¡Es estupendo! ¡Qué chulo! ¡Tome! Muchas gracias. Bueno, chapucero. ¿Estás feliz?
Bastante. ¡Qué vergüenza! Fuiste el mejor alumno de la Academia de Arte. ¿Sabe, señorita? Usted también trabaja aquí, ¿eh? Si no fuera por tu corazón débil, nunca me avergonzaría así. Claro, en cambio estarías en la multitud de esos surrealistas locos. Se llama cosmismo. ¿Qué es ese movimiento artístico? ¿Eso es arte acaso? Es que no entiendo dónde está la cabeza y dónde está el trasero. Chapucero. En realidad, vivimos de mis pinturas chapuceras. Sin embargo, en cuanto a sus pintarrajos, Mademoiselle, solo los han comprado dos, si no me equivoco. Y teniendo en cuenta que fue por los marcos. ¿Qué? ¿Por los marcos? ¡Uy! ¡Uy! Polodia. Polodia. ¡Llamen al médico! No, no hace falta. No, ya se me va a pasar. Ya se me va a ir en cualquier momento. ¡Uy! Ya se me ha pasado. A ver, ya no puedo más. Voy a llamar a Leosha. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si está operando a alguien ahora mismo? ¿No te das cuenta? ¿Qué pasa? Como siempre, no contesta. Ya te he dicho, está operando a alguien. Te amo, mi pequeña Esmeralda. Yo te amo también, mi querido chapucero. Hola. Buenos días. ¿No lo sentís? Es un día realmente bueno. ¡Ay! Es porque nuestra medusa Vitalevna no está por aquí hoy. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay! Lo siento mucho. Solo trato de ayudar. No me toques. ¡Ay, vaya! La vida está llena de sorpresas. Llora, ven conmigo. Ahora. A ver, de acuerdo con las instrucciones, todos los médicos residentes libres están a disposición de la enfermera principal. Ven conmigo. Oh. Aquí tienes. Mire, disculpe, pero este ni siquiera es el trabajo de las enfermeras. ¿Es tan importante? Distribuye esto entre las habitaciones. Discúlpeme. Lo siento, si no le gusto, no tiene que esconderlo. No lo estoy escondiendo. No llego a entender cómo un joven tan frívolo como tú fue aceptado para hacer la medicina. Alexei Vladimirovich no te permite operar por tu cuenta y lo hace bien. Le apoyo al 100%. Aparentemente tiene un miedo mortal a todo. Natasha, con nosotros. Dice que solo dejará que el doctor Bozenev le opere. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? Apendicitis. Me temo que es peritonitis. No tenemos mucho tiempo. ¿Me deja? Vamos. Hola, Konstantin Eduardovich. Doctor Bozenev. Ya sé, ahora la va a abrazar y van a caminar. Y vivieron felices y comieron perdices. He visto muchas películas horribles, pero eso... Sí, hace tiempo que no me río así. Parece que se ha terminado. Eso parece. Konstantin Eduardovich, todos nuestros cirujanos son muy buenos. No tiene por qué preocuparse. Mire, el doctor Canin es uno de los principales especialistas del país. No quiero ningún canin. ¿Dónde está el doctor Bozenev? Estamos perdiendo el tiempo. Su tiempo, sobre todo. Parece que no se da cuenta de quién soy. No importa quién es. Lo que importa es lo que le pueda pasar después. ¿Hola? Misha. Lamento molestarte de nuevo. Dime, ¿qué pasa? Habla con estos, por favor. Vale. Doctor, es para usted, el ministro de Sanidad. Buenas tardes, Mikhail Gennadievich. Buenas tardes, Iván. Por favor, deje a ese hombre... Dele lo que quiera.
Usted quiere actualizar todo su equipo este año, ¿verdad? Bueno, pues obtendrá todo lo que quería y aún más. Por favor, hágalo. Sí, lo haremos. Gracias. ¿Y qué? Encuentren a Bojenov. ¿Qué te parece si pasamos esta tarde juntos? Conozco un restaurante perfecto a la vuelta de la esquina. Espera, ¿alguien te está llamando? Sí, sí, es el mío, pero no es importante. Bueno, ¿qué? ¿Vamos? No lo sé, no contesta. Llámale otra vez. Tampoco coge su teléfono. Iván Mikhailovich, déjeme hacer esa operación. Es que no consigo que me conteste. No me coge. La cirugía la hará Bojenov. Sigue llamándole. Por cierto, no voy a restaurantes con extraños. Vale, soy Alexei. Yo soy Alia. Ahora nos conocemos. Sí. ¿Qué? ¿Nos vamos? Oye, está sonando de nuevo, responde. Un segundo. Sí, Marina. Por fin, Dios, hay un tipo VIP que solamente quiere que lo operes tú. Sí, entiendo. ¿Preparo el quirófano? Por supuesto, ya salgo. Hasta ahora. Sí, ya voy. Adiós a nuestro restaurante. De hecho, no. Oye, ¿qué estás haciendo? Espera, espera, no te muevas. Es para tu contacto. ¿Me dejas tu número? Muchas gracias. Hola, amigo. ¿Cómo vas? Cuidado, Alexei Vladimirovich. Uy, Masha, dase el teléfono. Es usted un caprichoso. Podría haber muerto, ¿sabe? ¿Qué? Lo que ha oído. Hasta un estudiante de medicina podría haber hecho esta cirugía. Dele gracias a que el taxi funciona bien. Venga, vamos. Hola, Alia. ¿Qué tal? Sí, soy yo. Parece que Alexei Vladimirovich se ha echado una novia. Sí, aparentemente es serio. Solo lo he visto así de inspirado en el trabajo. Sí, lo que te contaba. Estábamos ahí sentados y... bueno, ya sabes. Alia, ¿qué tal? ¿Ya estoy aquí? ¿Cuándo vienes? Vale, espero. Venga, hasta ahora. ¿Sí? Hola, es el alquiler de limusina. Sí, una limusina para las 10, por favor. Sí, todo como debe ser, por favor. El paquete completo. Sí, 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 venga. ¿Sí? Dios, hola. Oye, ¿quieres ir a una exhibición? No sé exactamente qué es, pero creo que debe ser interesante. Unos amigos me dieron las entradas. ¿Te importa si lo hacemos en otro momento? Rosa, pero la exposición terminará pronto. Lo sé. Bueno, quedamos después de la exposición. No importa. Venga, venga, me tengo que ir. Hasta luego. ¡Leosa! ¡Hola! Gracias. ¿Qué opinas? ¿Aquí sirven el kazán kebab con pollo? ¿Qué? A ver si sirven el kazán kebab con pollo. Pues seguro. No lo sé. Bueno, eso es genial. Sí, genial. Mira, esto es para ti. Eso pensé yo. ¿Qué te pasa? ¿Yo? ¿A mí? Nada. Perdona. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te refieres a esto? Pues un accidente hace 3 años. No hay nada que se pueda hacer. Al principio me divertí haciendo un top de 10 preguntas más tontas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Eres minusválida? Pues sí, lo soy, ¿no lo puedes ver? No, no quería decir eso. Ah, sí, eres médico, claro. No, no, la cosa está jodida. No hay forma de operarlo.
Leosa, no te preocupes, solo piensa cuántas personas en este planeta están mucho peor que yo, así que todo está genial. Estoy terminando la carrera de Derecho, así que el año que viene voy a trabajar. Haces bien. Bueno, ¿vamos? Tengo hambre. Sí, vamos. Déjame contestar una llamada primero y ahora voy. ¿Hola? Hola, este es Boyenov. Sí, he pedido una limusina para hoy, pero mire, no la necesito, ¿vale? Sí, cancélela. Gracias. ¿Vienes o qué? Sí. Agárrate. Sí, agarro. Opa. Sí, ya te he dicho. Es bueno que hayamos ido a un restaurante en vez de cine. Así no tuve que molestar a mis amigos. Llévame adentro, súbeme. Menudo dolor de cabeza es pensar en eso. ¡Wow! ¡Qué bella es la música! Oye, ¿baila conmigo? ¿Sabes? Leosa, vamos. ¿No entiendes la broma? ¿Cómo puedo bailar? Todo bien. ¿Pedimos sí, algo? Claro. Por favor, camarero. Para aquí, por favor. Gracias por esta noche, Leosa. De nada. Si no me llamas, lo entenderé. Espera, déjame que te ayude. Ale, ¿quieres que te acompañe? No, yo puedo sola. Gracias. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Ay, pobre niña. Debe ser difícil salir con una tía así. Eres muy bueno. Yo no podría hacerlo. Esto sí que es amor. Hola, mamá. Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Te pasa algo? No, ¿qué va a pasar? ¿No puedo visitar a mis padres? Ajá. ¿Y papá? Ahí ¿Te está. ¿Te gusta? Un tríptico. Vaya, ¿cuándo lo pintaste? O sea, ¿qué te pasa? Si ya lo has visto. ¿En serio? ¿Estás bien? No, no pasa nada. Simplemente... aquí tiene.
Lyosha, no me gustas claro, así. Claro, por supuesto. ¿Estás ansioso? ¿Qué te pasa? ¡Hijo mío! Hola, papá. Hola, Lyosha. Bueno, ¿qué os parece? Buen retrato. ¿Tú crees? ¡Me encanta! Los ojos, mirad, la cara. Es increíble. Acabo de terminarlo. ¡Qué sufrimiento! Pobre niña, tan joven. Es terrible. Pues yo no veo ningún problema con ello. Hay tantas historias felices de personas en sillas de ruedas. Papá, ¿por qué ella no recogió el retrato? No le habrá gustado. Todo lo contrario. Le encantó. Solo dijo que no quería arrugarlo, y así que lo recogerá más adelante. Muy bien, veo que estáis muy bien. Me voy, hasta luego. ¿Qué le pasa? Lyosha, eres tonto. ¿Quién más podría ayudarte con un consejo sobre este tema? Llevo tiempo pensando en la receta de un nuevo pastel, y tú me vienes con esto. Me va a explotar la cabeza. Oye, Motif. No seas así. Me has estado estrujando el cerebro desde primaria. Vamos a ver. Tu niña es discapacitada. Así que no puede andar. Verás, las piernas no son lo más importante, ¿entiendes? Todo está listo para la degustación. Que entren. Venga. Chicos, pasad. Pero... ¡Para, Lyosha! Déjame. Vamos a probarlo. Degustemos. Venga, prueba. El cirujano salva a cientos de niños namibios. ¿Quién lo hubiera pensado? Hola. Hola, Alia. Soy yo. Hola. Al final me has llamado. Pues claro. Escucha, estaba pensando... ¿Te apetece quedar más? ¿Por qué no? ¿Mañana? Bien. Pues nos vemos mañana. Sí, de acuerdo. Venga, hasta mañana. Chao. Adiós. Oye, Kit, necesito Hola. Castigar a alguien. Sin problema. Al. ¡Tú! ¿Qué haces? ¡Vladik! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Para! Hola, esto es para ti. ¡Corre! 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 Lyosha, ¿qué haces? ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Deténganles! ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Se fueron, se han ido por ahí. Eso es para usted. Gracias. Si es nuestra música de restaurante, lo es, Lyosha. Espera un momento. Oye, ¿me dejas? Gracias. Sí, claro. Espera. Thank you.
Hola. ¿Todo en orden? Sí, todo está en vigor. ¿En el callejón? Sí. Qué curioso. ¿Qué hay de gracioso? Gira a la izquierda. ¿En el callejón? Sí. Qué curioso. Es curioso porque... Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Mirad. ¿Qué pasa, parejita? ¿Yosha? Todo va a ir bien, no te preocupes. Tú, no te escapes. Vale, ya entiendo. Tomad, aquí tenéis mi cartera. Hay dinero dentro. Venga, por favor, tomadlo. No avisaré a la policía. No queremos solo el dinero. Mira qué belleza. Oye, tú. ¡Yosha! ¡Yosha! ¡Policía! Sí, nos está atacando un maníaco. ¡Vengan rápido! ¡Ay, ayuda! ¡Quieto! ¡Yosha! ¡Eh! ¡Vosotros! Voy a por ellos. ¡A la mierda estas aventuras! ¡Joder! Ya, lo siento, colega. ¡Quietos! ¡Quietos! Vamos. ¡Nos van a alcanzar! Puede que no. ¡He dicho que paréis! ¡Quieto! Agárrate. A ver, quieto. ¡Oh, Dios! Vamos, sube. Experta en todo. Eres cirujano, sabes pelear y sabes cómo escaparte de los policías. Sí, y sé tocar el piano. Y dibujo muy bien. Mis padres son artistas. Me enseñaron de todo. Lo único que no hice fue ballet. Silencio. Bueno, ¿qué pasa? Mira. ¿Se ha curado o qué? Qué coincidencia. Mi colegio está justo detrás del edificio ese. Sí. Y ese hermoso callejón es la primera vez donde me pegaron. Atención a todas las patrullas. Ha habido un robo a mano armada en la calle internacional. Venga, vamos. Número 15. Se van. Sí, se van. Se han ido. Bueno. ¿Tienes prisa? ¿Yo? No. Conozco un lugar cerca de aquí. Venga, vamos. La silla de ruedas. Luego la recogemos. ¿A dónde me llevas, doctor? ¿Eres un asesino en serie? ¿Acaso quieres violarme, matarme y comerme? Suena divertido, pero no suelo cenar tarde. Como regla general, no como después de las 6. Menos mal. Oye, pelaste tan bien. Solo lo he visto en las películas. Y sobre todo, apenas usaste tus manos. Quiero decir, no les golpeaste con tus manos. ¿Sabes? Honestamente no me gusta pelear mucho.
En cuanto a las manos, sí, tienes razón, son parte de mi trabajo y es muy importante, pero no solo eso, es mi vida. Las manos son mi herramienta principal. Ya hemos llegado. Vamos. Pues aquí está, mi lugar secreto. Tuve más o menos la misma reacción cuando vine aquí por primera vez. Vine aquí cuando... Bueno, fue hace unos 20 años. Me escapé de casa y necesitaba pasar la noche en algún lado. Bueno, vamos a bajarte. Cuidadito. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? Sí, sí. Muy bien. Bien. ¿Tuviste problemas con tus padres? ¿Qué problemas? No, mis padres son maravillosos. Fui yo el que tenía mucha estupidez en la cabeza. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando era niño quería aventura, tesoros, piratas... Y mis padres me lo permitieron. Son artistas, con eso te digo todo. Se conocieron en la escuela de arte y han sido inseparables. Desde entonces. Están siempre juntos. Pelean todo el tiempo, pero solo por arte. Mira, una taza, té... Cerillas... Bueno, míralo tú, ahora vengo. Tienes mucha suerte. Sí. Tienes razón. Tienes mucha razón. A ver, sujeta el teléfono. Dame las cerillas, porfa. Toma. Venga. Gracias. Boris Anatolievich, estamos listos. Podemos empezar. Sí, un momento. Escalpelo. Felicidades, nuestro jubilado favorito. Enhorabuena. Boris Anatolievich, la presión es inestable. Tenemos que empezar. Sí, claro. Ya voy. ¡Jubilación! 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 Dios mío. No puedo. Lo siento. Lo siento. Llamen a Simonov. Tiene que estar en el hospital. Discúlpenme. No puedo. No puedo. Boris Anatolievich. Discúlpenme. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer, Marina Vitalievna? No lo sé. Obsérvale. Dios. Dios mío. Tiene algo de mágico. Aquí es más fácil pensar, más fácil respirar. El ambiente es completamente diferente. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿A que vienes aquí a menudo? Bueno, no tan a menudo como me gustaría. Vengo aquí de vez en cuando. Este lugar... es solo mío. Como si me lo hubieran dado. A veces... me siento aquí y no quiero irme. Hasta tengo un saco de dormir ahí. ¿Para dos? No, ¿para qué? Solo para uno.
¿Qué pasa si tu invitado también quisiera pasar la noche aquí? Esta es una buena pregunta. Espera. ¿Estás diciendo que soy la primera persona que has traído aquí en todo este tiempo? Sí. Anda ya. ¿De verdad? No te creo. ¿Es verdad? O sea, soy la primera chica. Hay muchísimos lugares buenos por la ciudad para pasear con una chica. Puede que sea así. ¿Y tus amigos? No tengo muchos amigos. Solo uno de la infancia, Matvey. Y esto... esto es diferente. Esto es personal. Entonces, ¿realmente amabas a los piratas? ¿La aventura? ¿Hay un tesoro enterrado aquí en alguna parte también? De hecho, sí. Hay un tesoro aquí. Venga ya. ¿Lo digo en serio? A ver, enséñamelo. Te lo enseñaré, pero no te rías. No lo haré. Muy bien. No te rías. Te estás riendo. Muy bien, Mitra Sir Gibbish, le necesitamos en el quirófano, urgente. ¿Ahora? Sí. Vale, me calzo y voy. Estas monedas... me las dio mi abuela. Es mi herencia, por así decirlo. Y este reloj. ¿Te imaginas cuánto podrían costar? ¿Por? ¿Para qué? No están en venta. ¿Y esto? Esto es un mechero. Cambié mi diente por él, como Tom Sawyer. Y esto... esto lo encontré aquí. Vine una vez y estaba en la orilla. Seguro que apareció solo. Toma. ¿Te gusta? Me gusta. Es tuyo. No, vamos, es... Para. No. Cógelo. Es tuyo. De hecho, era tuyo cuando lo encontré. No sé por qué, no me preguntes. Solo sé que lo sé sin más. No lo rechaces, solo tómalo. Bueno, como te he enseñado mi tesoro, ahora... debo darte una moneda. Para la suerte. Toma. Gracias. De nada. Sasha, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿No te hayas conectado en todo el día? ¿Ha pasado algo? ¿Algún problema de internet o algo así? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Pues, ya sabes, no es tan guay aquí sin ti. Es muy romántico y todo eso, pero me faltas tú. Mis hormonas me lo piden. ¿Cuándo vienes? Bueno, tranquilo. Voy a ir pronto. No lo entiendo. Está todo hecho. Habíamos quedado con antelación y tú todavía no has venido. Denis, lo siento. En 2 o 3 días estaré allí, vale, te lo prometo. Vale, de acuerdo. En 3 días te veo allí. Hecho. Te quiero. Adiós. Hola. ¿Has tomado una muestra de sangre en la sala 5? Sí, aquí la tienes. Buenos días, chicas. Gracias. ¿Qué tenemos? Buenos días. Aquí tiene. Muy bien, Sergeinko. Ya veo. Id preparando la habitación, por favor. Ya está, Alexei Vladimirovich. Ah, muy bien. ¿Y Boris está aquí? Boris Anatolievich volvió a tomarse un descanso. Qué adiós. Raro.
Sí, Lyosha. Hola, Boria. ¿Cómo van las cosas? Dicen que te has tomado un descanso otra vez. Lyosha, mira. Es que Ángela está ocupada. Verás, en verano no tenemos dónde dejar a los niños. Ah, entiendo. Muy bien, pues tómate el descanso, ya encontraremos a alguien. Venga, ya hablamos. Hola, Marina. Venga, hasta luego. Va, hasta luego. Hola, Ángela. Hola, Marina. Mira, ¿qué está pasando con Boria? ¿Ha tomado tiempo libre otra vez? ¿Tenéis algún imprevisto? No, ninguno. Bueno, Masa tiene mocos, pero eso no es gran cosa. ¿Dónde estás? Yo, en un parque infantil con los niños. ¿Qué le pasa a mi marido? Dale el teléfono, por favor. Que te he dicho que se tomó un día libre. ¿Lo sabías? Claro, claro. Bueno, adiós. Hola. Boria, ¿dónde estás? Pues ¿dónde voy a estar? En el trabajo. Mira, no puedo hablar ahora. Me está llamando Lyosha. Tenemos un montón de trabajo. Vale, venga, hablamos más tarde. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Chicas, ¿vamos a casa? A ver, vas a limpiar desde ahora hasta el oiga. Final de tu turno. ¿Qué oiga? Nada. Así mucho mejor. Marina Vitalina, ¿por qué usted tiene que ser así? Es un buen chico. Eso lo veremos. Prepárate muy bien, el Marina. Quirófano. Matvey, de verdad, es una cuestión de vida o muerte. En serio, haré cualquier cosa. Lo que quieras, lo que quieras. Vale, Boyenov, entiendo. Estupendo, muchas gracias. Adiós. Oye, Yora, no entiendo. ¿Has cambiado el escalpelo por la fregona? Oiga... ¿Oiga qué? Voy a operar ahora mismo una embolia pulmonar. Será interesante. ¿Por qué no te vienes? Venga, vamos. Suelta la fregona y sígueme. Está todo listo, Alexei Vladimirovich. Genial. Comencemos. Alexei Vladimirovich. Verá... ¿Podría hacerlo yo? Usted ya lo ha hecho mil veces, ¿no? Entiendo. Muy bien. Hazlo tú, no te preocupes. Estaré aquí. Escalpelo. Buen trabajo. Buena incisión. En el lugar correcto. Ahora toma el catéter e insértalo. Empújalo hacia la arteria pulmonar. Buen trabajo. Sin perforar la vena. La respiración está mejor. La frecuencia cardíaca es 99. Genial. ¿Ves, Yora? Todo está bien y estará aún mejor. Estoy en el ventrículo derecho. Muy bien, mereces un aplauso. ¿Ves el coágulo? Está ahí. Sí, es enorme. Empuja el catéter hasta el coágulo. Cuidado. Ya lo tengo. Límpialo. Introduce la jeringa. Succiona. Haz que el coágulo entre en el catéter. Vamos, bien, 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 así. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Suave, suave, buen trabajo. Y ahora sin prisa, con mucho cuidado, llora como una serpiente. El pulso es 85, la respiración se normaliza. Saca el catéter. Vamos, vamos, ahí lo tienes. Ahí está. ¡Lo he hecho! Bien, lo has hecho genial, ya está. Muy buen trabajo, Yora. Objetivamente, muy bien. Ya no me necesitas, me voy. Cosemos. Una niña de 21 o 22 años, terminando su carrera, tuvo un trauma por accidente. Es parapléjica.
¿Y qué? ¿Eso es todo? ¿Sin cartilla, sin fotos? Sí, así es. Lyosha, no eres aficionado. Ya sabes que para decir algo concreto hace falta examinarla. Tráela aquí y la observaremos. Si eso fuera tan fácil. Disculpa, mis vitaminas. ¿Qué? ¿Ya son las 6? Pues sí. Me tengo que ir. Lyosha, Lyosha. ¿Dónde estás? Ya voy de camino. Escucha, ¿está todo listo? ¿Cómo no va a estarlo? Pues claro. Perfecto, voy. Oye, te he dicho que ya voy. Hola. Hola, Lyosha. Perdona, ¿quién es? ¿Qué quiere decir? Es Irina. ¿No guardaste mi número? Uy, Irina, lo siento. Estoy exhausto, realmente exhausto. Está bien, yo también estoy así. Dijiste que me llamarías, esperé y luego decidí llamarte yo misma. ¿Cuáles son tus planes para esta noche? Ya tengo planes, Ira. Estoy viéndome con otra chica, ¿sabes? Si alguna vez te hice pensar que teníamos alguna posibilidad de hacer algo en el futuro, lo siento. Pero no es así. Está bien, no me prometiste nada. Grande, lo entiendo todo. Maestro. Mucha suerte. Sí, Ira, mucha suerte a ti también. Ponme lo de siempre. El doble. Bueno, ya casi hemos llegado. Dios, ¿a dónde me llevas? Este es un camino de ensueño. No es muy pintoresco, pero es un camino de ensueño. ¿Sabes? Quiero hacerte un medallón mágico. ¿Ah? ¿Todavía pasan los tranvías por aquí? De hecho, no. Pero para ti, pasará uno. Por cierto, se supone que ya debe estar aquí. ¡Lyosha! Espera. ¿A dónde vas? ¡Alia! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Alia! ¿No me oyes o qué? Yo también he hecho un medallón para ti. No abras los ojos. A ver... cuidado. Uy. Hazlo. Así. Wow. ¿Se puede? No, no lo sabrás. La silla de ruedas. Dámela. No, todavía no. Paciencia. Bien. ¿A dónde vas? Ponla ahí. ¿Y ahora? No, todavía no. Un momento. Venga, hasta luego. Todavía no. Muy bien, ábrelos. Vaya. Qué bonito, Lyosha. Un carruaje para una verdadera princesa. ¿Se convertirá en una calabaza? No sé. Podemos esperar hasta la medianoche. Muchas gracias por ese cuento de hadas. No hay de qué. Alia. Quería preguntarte, mira, ¿podrías decirme tu historia clínica? ¿Pero qué pasa? ¿Crees que este tema me agrada? Pues pasa nada. Lo viví y lo olvidé. Soy como soy. ¿Te molesta algo? No, solamente quería... Dime qué. Bien, para el tranvía. ¿Dónde está mi silla de ruedas? Tranquilízate, por favor. Voy a parar el tranvía si quieres y te daré tu silla de ruedas. Pero, por favor, no seas tan brusca conmigo. No te vayas. Quédate. Quédate, por favor. Eres un tonto. Sí, soy un tonto. Te lo digo como médico. Te lo pido. No me vuelvas a preguntar sobre eso. Si no, te lo juro, cortaré todo el contacto contigo. ¿Eso es lo que quieres? No. No es lo que quiero. Yo tampoco. ¿Qué?
¡Qué medallón tan bueno te ha salido! Papá. Papá. Duerme, duerme, duerme. Hola, Boria. ¿Qué tal el trabajo? ¿El trabajo? Pues sí, está bien el trabajo. Como siempre, rutina. Rutina. Bien. La rutina es así. Sí, lo es. ¿Dónde has estado? No entiendo la pregunta. No entiendo la respuesta. Nunca pisaste el hospital. ¿Dónde has estado? ¿Pero por qué te importa tanto? No has estado en el trabajo, entonces, ¿dónde has estado? Yo... De acuerdo. No he estado en el trabajo. ¿Y qué? Trabajo como un loco. Traigo el pan a la familia después de todo. Lo sé mejor que tú, ¿sabes? ¿Entendido? Entendido, claramente. Ángela, espera. No despiertes a los niños. Ay, Dios mío. Papá, ven aquí, tenemos hambre. Tenemos hambre, papá. Ángela. Ángela, lo siento, he sido estúpido, es mi culpa. Ángela. Ángela, ¿pero qué? Papá, la puerta. Mamá ha vuelto. Ángela, ahora te abro. Un segundo. Pensaba que... Hola, Boria. Leosha. Ayúdame. Dios mío, Ángela me va a matar cuando sepa lo que han comido. Por supuesto. O sea, hizo la maleta y se fue. ¿Ni siquiera te dejó una nota? La llamo y no contesta. Sus amigas no saben dónde está y su madre tampoco. Encima es fin de semana. No sé qué hacer con ellos. Los voy a alimentar y... Leosha, ¿qué hago? Muy bien, me tomaré el día libre. ¿Días libres? Olvídalo. Te necesito hoy. Pero... Lleva tu guardería a nuestro hospital, ¿sí? Vamos al trabajo de papá. Las chicas se encargarán de los peques. Eso es. Y más adelante ya vemos. De acuerdo, Margarita, entra. Pasa, pasa. Cuidado. Pasad. Quedaros por aquí. A ver, quedaros por aquí. Venga, por aquí. Ah, venga, papá va a venir ahora mismo, ¿vale? Os quedáis aquí. ¿Entendido? Niños, escuchad a las chicas. Aquí tienes. Venga, vamos. Quieto, ¿a dónde vas? ¡Vuelve ya! ¡Parad, parad, quietos! Dima. Dima, cariño, dame esas pastillas. No, son mías, no te las doy, no te las doy. Te voy a dar unas vitaminas, ¿de acuerdo? Cambiamos, ¿te parece? Sí, todo está bien, Ángela. Sí, todo está bien, están aquí, sí, lo estamos manejando. Sí, lo siento, tengo una cirugía, me tengo que ir.
Enseguida viene mamá, todo va a estar bien. Bueno, vamos, vamos, chicos. Vamos, dadme las manos. ¿Dónde vais? Venga, vamos. Boria, he dicho que no puedo. ¡Boria! Escalpelo. Hola. Soy Jora. ¿Cómo te llamas? Soy Margarita. Estoy pasando por aquí comiendo papel. ¿Quieres un poco? Uy. ¿Yo? Pues claro. ¿Qué es esto? Ah, los resultados de las pruebas. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no reunimos a todos tus hermanitos aquí juntos? Muy bien. ¿Sí? Aquí hay uno. ¡Hola! Venga, dadme la mano. Seguidme. Vamos por aquí. Vamos. ¡Venga! No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Ahí está Jora con los niños. La verdad es que si no fuera por él, no sé qué haríamos. Está inventando cuentos sobre la marcha. Los niños están encantadísimos. ¿Quién hubiera pensado, eh? Ya. Yo tampoco. Y aquí tenemos al señor suero fisiológico. Pisa muy fuerte, golpeando con sus puños. ¿Dónde? ¿Dónde se esconde mi vasito? ¿Dónde está? ¡No te podrás esconder! ¡Está en el sol! Está sentado en el sol mirando al señor suero desde arriba. Y le dice, ¡no me atraparás! ¡No me atraparás! Al final, el vasito gana. Na, 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 na. Y el señor suero pierde. Y al almacén vuelve. ¡Buen trabajo, señor vaso! Eso es todo, chicos y chicas. Na, 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 na. Después de los 40 la vida comienza. Boria, solo que a los 44 se termina. Boria. ¿Por qué no? Por otro lado, la jubilación. Boria, ¿pero qué dices? Los 44 es una edad maravillosa. De verdad, no sé qué dices. Para un cirujano es solo el amanecer. Nadie te está obligando a que te jubiles. Ahora no. Pero pronto lo harán y tendrán razón. Boria, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué tontería es esa? Vamos, dime, ¿a qué te refieres? No entiendo, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Cuántos cirujanos legendarios hay con más de 60? Eres joven, ¿eh? Boria, por eso son leyendas. No mucha gente opera así. Boria, ¿estás enfermo? ¿Te tiemblan las manos? Ya lo arreglaremos. Te hacen un examen y... No, no, no me examinarán ni nada. Eso es una vergüenza. Ya me conoces, nunca lo haré. Prefiero jubilarme que pasar por ese trámite vergonzoso. Boria, por favor, no digas tonterías. Con Ángela, haz las paces. Ya nos ocuparemos de ti. Ay, Dios mío. Mira, no soy un experto en eso, pero lo hemos estudiado en la universidad recientemente. ¿Qué quieres decir? Tu amigo Boria se enloqueció después de que le recordaron sobre la jubilación. Ahora tiene miedo de cometer un error. Se llama atichifobia. ¿El qué? Es un miedo patológico sin fundamento al fracaso. Ah, cierto. Entonces no tiene ningún problema físico. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que reemplazar la emoción del miedo con alguna otra emoción más fuerte. Por ejemplo, inventar un problema que no sea real. ¿Entiendes? Así que tenemos que hacer
que piense en cualquier cosa menos en la operación? En teoría sí, pero en la práctica hay que pensárselo bien. Eres magnífica. Quieto, quieto. Hola. Hola, Denis. Hola, guapa. ¿Cuándo tomas el avión? Pronto. Denis, tengo que pedirte algo. ¿Me ayudas? Pues claro, Sasha. Me tienes a tu servicio. Dime qué tengo que hacer. Dame el pincho. Pruébalo. Oye, venga, vamos. Ah, perfecto. Venga, vámonos. De acuerdo, venga. Seguida, papá. Cuidado, a ver. Por aquí. Venga, vamos, vamos, vamos. Margarita, no te quedes atrás. No te olvides de Lenia. Jora, encárgate de los niños. Yo me voy a cambiar. Y tú, Marina, ve al quirófano. Dile a Mikhailovic que empiece. Bien. Anda, Boria. Venga, vamos, vamos rápido. Sígueme, venga. Venga, vamos, vamos. Lyosha, espera, que llegamos tarde, vamos. Ya lo resolverás. Venga, me está pinchando algo en el pie. Y aquí, señores, están nuestros héroes. La cirugía será realizada por el primer especialista, el doctor Kanin, con el jefe del departamento de cirugía, doctor Bojenov. ¿No decías que la vergüenza era lo peor? Aquí está tu vergüenza, a por ello. Gracias. Ni se te ocurra. Y ahora estamos a punto de ver la incisión característica del doctor Kanin. Vamos, hermano. ¿El escalpelo, doctor? Sí, por favor. ¿Qué demonios hay? Lyosha, ¿cómo lo has hecho? No soy yo, es el universo. El forceps, ¿verdad, maestro? Sí, el forceps. Adelante. Hola, Alia. ¿Sabes? Ha funcionado el plan, igual que dijiste. ¡Qué bien! ¿Qué te parece si quedamos y lo celebramos? Pero el lugar lo elijo yo, ¿te parece? Estupendo. Es un trato, entonces. Adiós. Hasta luego. Aquí mismo. ¿Aquí? Sí, sí, frena. Hay un botón a la derecha. Un segundo.
No está mal la casa, ¿eh? Es de mis amigos. ¡Opa! Buenos amigos que tienes. Sí, son unos amigos de toda la vida. Entiendo. Bueno, en la calle está todo listo. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿puedes sacar las frutas de la nevera? Tiene que haber fresas, uvas... Ah. Y bueno, ¿qué hizo este señor? El señor, Dios mío, no para de exclamar, ¡oh, Dios mío! ¡Rayos! ¡Ay, qué hago! ¿Qué hago? ¡Rayos, Dios mío! Y luego, irritado, deja caer la zapatilla de su pie izquierdo y hace una preciosa incisión con confianza. La operación fue un éxito. Salvó una vida. Y tú, Alia, eres un genio. Es que simplemente recordé aquella clase en la universidad. Es una pena que no lo vieras. Oye, ¿podrías traer unos platos? Pondremos las fresas... Están ahí. ¿Allí? Sí. ¿Dónde exactamente? A estantes a la izquierda, el segundo estante. Son verdes. O sea, eres el jefe del departamento. Debes ser un gran cirujano. Bueno, en realidad no. No es tan optimista todo. ¿Por qué no? ¿Ha habido muchos pacientes a los que nos salvaste? Eso también. Dejé una persona discapacitada por mi... tonto exceso de confianza. ¿Cómo? 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 Era joven. Pero aún así confiaban en mí. Ingresó una niña. Y para ser honesto, ni siquiera la había visto. Era una cirugía planeada. ¿Y? Se podría encontrar cualquier excusa, pero... pero la culpa es puramente mía. Fue un accidente, sí. El resto fue porque fui estúpido. No estaba preparado para ello. Todavía tengo la imagen de esa chica en mi mente. Aunque realmente no la vi muy bien. Ni siquiera recuerdo su cara. ¿Dónde está esa chica? No lo sé. Pero no puedo perdonarme a mí mismo. Y nunca lo haré. ¿Cuánto tiempo has vivido con eso? Diez años, dos meses y 14 días. Bueno, dime. ¿Qué platos querías que llevara? ¿Ah? Los verdes, ya te he dicho. Thank you.
una persona discapacitada. Y la culpa es solo mía. 10 años, 2 meses y 14 días. ¿Qué platos necesitas? Hay platos hondos, platos llanos y medianos, Alia. Coge todos. Ya los elegiré yo. De acuerdo. Si dices todos, pues todos. ¡Noa! Por favor, déjalo. Alia, al final, ¿pero no, qué no pasa? Alia. No, no pasa nada. Todo bien. Bien. ¿Estás bien? Tranquilízate. Todo va a ir bien. Sí. ¿Sí? Estoy bien, gracias. ¿Pero qué? No, por favor, no lo hagas. Llévame al patio, por favor. Sí, pero... sí, vamos. Bueno, venga. Venga, vámonos a pasear. Vale, a ver, niños. Aseguraos de no romper nada, por favor. ¿Qué estás haciendo? Ay. Muy bien. Ay, qué jaleo. Boria, escúchame. Ángela está aquí. Va a hacer las paces con ella, ¿de acuerdo? ¡Mamá! Así es. Mamá ya está aquí. Venga, vamos a buscar todos a mamá. ¡Corred! Vamos a recibirla. Vamos. Venga, 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 venga. Mamá, te hemos echado de menos. ¡Mamá! ¡Mamá, estás aquí! ¡Qué alegría! ¡Mami! Sí, los extrañé mucho. ¡Masa! ¡Mamá! Lo siento mucho. No debería haberte mentido. No, soy yo la que tiene que pedirte perdón. Pensé que tú... Venga, chicos, vamos todos a comer un helado. Venga, vamos. ¿Quién quiere helado? Venga, vámonos. Ven, ven, venga, pequeños. ¡Hola! ¿Dónde vais? Vamos a la cafetería. ¡Guau! ¡A la cafetería! ¡Vamos a la cafetería! ¿Quieres ir con nosotros? Venga, chicos, vámonos. ¡Toma tu estetoscopio! ¡Vamos! ¡Serás un médico! ¡Adiós! ¿Sabes? Siempre pensaba que la vida no era justa. Mi mamá murió en el parto. La conozco solo por unas fotos e historias que mi padre y mi hermano me contaron sobre ella. Pero la siento. Ella me habla y yo le respondo. Qué bien. Me alegro por ti. O sea, ¿fue tu papá el que te crió? Mi padre y mi hermano. No solo me criaron. ¿Qué quieres decir? Me dedicaron sus vidas, al menos mi papá. Qué bien. Ya basta. ¿No conoces más palabras que qué bien? Alia, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo mal? Lo siento, es que no sé. No sé qué hacer. ¿Sobre qué? No importa. Vamos a quedarnos aquí. No entiendo nada. Me prometiste venir aquí, pero aún no has llegado. Tampoco me dijiste para qué necesitabas las llaves de mi casa. ¿Qué son todos estos secretos? Lo siento, Denise. Te explicaré todo más adelante. No, Sasha, esto no es normal, ya sabes. Me dejaste aquí solo. ¿Vas a venir o no? Dímelo ya, seamos honestos, por favor.
No te preocupes, vendré pronto. ¿Pero qué ha pasado? Mira, te echo de menos, ya sabes. Todo está bien. No te preocupes, por favor. Sasha, espero que todo esté bien, porque... tengo un mal presentimiento. Denis, todo bien, tranquilo, ¿vale? Vale. Te quiero. Adiós. Venga, adiós. Hola, hija. ¿Puedo pasar? Hola, papá, claro. Esto es para ti. Gracias. ¿Cómo has pasado el día en el trabajo? Normal. No fue más que un día común y corriente. Sin embargo, no tuve muchos pedidos. Denis ha llamado. Sí, lo sé. Es un chico muy bueno. Lo sé. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado alguna cosa? ¿A mí? ¿Qué va? Dime. ¿Estás bien? Escucha, estoy preocupado. Me late mucho el corazón. Tuk, 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 tuk. Os habéis puesto de acuerdo todos. Estoy bien, ¿vale? ¿En serio? Vale. ¿Vas a quedarte por aquí ahora? ¿Sí? Vale. Sí. Perfecto, entonces descansa. Me voy. Mira, una verdadera obra maestra. Ni Monet podría distinguirlo del original. ¿No te da vergüenza comparar esto con las pinturas de Monet? ¿Sabes? Si no te gusta mi Monet, puedes seguir adelante y divorciarte de mí. ¡Muy bien! Sí, muy bien. Oye, chicos, ¿otra vez os vais a divorciar? ¡Ay, Dios mío! ¡Señorita! ¿Vienes a recoger el retrato? Mamá, papá, os presento... os presento a Alia. ¿Quieres decir tú? Es Alia. Dios mío, por fin. ¡Qué guapa eres! Muchas gracias. Soy Olga Vitalievna. Encantada de conocerla. Hijo, eres un hombre de verdad. Gracias, papá. Tengo una pregunta para ti, ¿vale? Sí, claro. ¿Puede tu niña dar a luz? Supongo que sabes mucho sobre el arte, ¿verdad? ¿O no? Por supuesto, claro. Yo sí, un poquito, un poco. ¿Estarán sanos vuestros es hijos? Es una segunda pregunta, mamá. Y la respuesta es sí. Te amo, hijo. Vamos, si no va a comenzar a pintarla. A ver, dime. Eso es Monet. Las mañanas en el Sena. ¡Guay! Cariño mío, ¿has oído eso? A ver, vámonos. Hijo, eres un hombre feliz. Gracias, papá. Tú también. ¿Te das cuenta siquiera? A ver, ¿qué podrías decir sobre eso? Pues esto es... ¿cómo lo digo? Esto es genial. ¿No sabes nada al respecto? Pues... no. Está bien. Ya te explicaré todo después. ¿Puedo tener un minuto con usted? Claro. Siempre son tan amables con todas las chicas que les presenta Alexei. Todas las chicas. Es broma. Eres la primera con la que Diosa nos presentó.
¿Por qué crees que estamos en el séptimo cielo de felicidad? Esto es imposible. Somos personas honestas, hija. Siempre lo somos. Así de tontos. Pero así somos. Venga, 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 vamos. Venga, vamos, vamos. Leonia, ven aquí. Venid, venid. Leonia, venga. Leonia, ¿qué tiene de especial esta tortuga? Dime. Dame tu taza. Hola. Espera, espera, por favor. Vuelvo en un segundo, ¿vale? Vale. Uh-huh. Sí, es bien. Importante. ¿Quieres que te ayude? No, no, gracias. Loja. Hola, sí. Soy Alexandra Andreevna Goriachenkova. Alexandra Andreevna Goriachenkova, de 12 años, lesión grave de la médula espinal y del aparato de ligamento como resultado de... Sí, sí, estoy segura. No, que sí, quiero cancelarla. ¿Está todo bien? Gracias. Venid aquí. Vamos, niños, venga. Venid, Nikita, venga. Vania, dame la mano. Toma, sujétale. Escuchad todos a vuestra madre, ¿de acuerdo? Haced lo que ella diga. Ay, Dios mío. ¡Boria! ¡Boria! Aquí está. Dios mío, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer, Boria? No lo sé. No lo sé. ¿Y qué crees que hizo él, acaso? Le dio su bicicleta a ese chico. Increíble. Aunque él también la necesitaba. Y entonces, tuve que vender 2 cuadros más para comprársela. Dios mío, debes haberte exhaustiado, ¿no? Sí, Iván Mikhailovich. Bien. ¿Podría esperar? En este momento estoy ocupado, ¿sabe? Me temo que no puede esperar, Lyosha. Debes venir aquí. Entendido. En ese caso, iré para allá. Me tengo que ir. Lo siento. Ya viene. Uy, Dios mío, Dios mío. Voy a volver pronto, así que no tengáis mucha prisa. No tardaré nada. ¿Y por qué no comes galletas? Toma, están muy buenas, buenísimas. Gracias. Ya verás, pruébalas. ¿Y tú? No, pero bueno, gracias. ¿Qué pasa? Estoy dieta. Uy, uy, uy. Alia, no dejes que mamá te pinte. Sobre todo tu retrato. Vale, vale. Venga, hasta luego. Hola, ¿a qué viene tanto apuro? ¿No tenías día libre hoy, Boria? Sí, pero... Escucha, Lyosha. ¿Recuerdas que hablaste de un problema de una chica inválida? Acabamos de enterarnos que resulta que estás saliendo con ella, ¿no es así? Sí, estamos saliendo. No importa los problemas que tenga, ¿entendéis? En realidad no es ningún problema. Nos ocuparemos de eso nosotros mismos. Sí, 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 no te preocupes. Muy bien, entiendo. ¿Pero sabes cómo se llama, acaso? ¿Alia? Alia, ¿eso es todo? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Es tal vez Alexandra? No lo sé, puede ser. Os vais a reír. En realidad no se lo he preguntado. ¿Qué más da? Desafortunadamente no da igual, Lyosha. ¿Qué? Historia clínica.
Alexei Vladimirovich. Dime, Marina. Presta atención. La niña tiene 12 años. Se cayó de la bicicleta. Tengo un nervio dañado. Lo sé, Marina. Es una operación de 5 minutos. Facilísima. ¿Hay operaciones más serias hoy? Incluso un bebé podría hacer frente a esta. ¿De qué estás hablando? Mire, aquí Iván Mikhailovich. Una chica con un nervio dañado y la transposición de la columna vertebral. Esa operación es pan comido. Me llevará 5 minutos hacerla. Mírelo. ¿Podría darme otra operación hoy? Lyosha, eres un cirujano muy competente y talentoso, lo sé, pero no puedes tratar casos simples con desprecio. Pero cada operación es como una última batalla. Esa es la ley. Eso está claro, pero este caso es realmente simple. Por favor, deme algo. Deme al menos una operación. ¿Ya has conocido a la chica? ¿Para qué? Tengo su cartilla aquí. Marina, yo tenía una operación con Onishenko a las 12. Reasigne esa operación al doctor Bozhenov. Ya me ocuparé de alguien más. Claro. Espere aquí. Quiero que conozca al cirujano que operará a su hija. Alexei Vladimirovich Vajenov. Iván Mikhailovich. ¿Sí? La operación es una cosa muy seria. ¿No es demasiado joven para ella? Sí, tiene razón, es joven. Pero créame, su hija está en buenas manos. ¿De verdad? Sí. Y el médico dice... ¿Para qué la gente incluso va a esquiar? De igual manera podrían quedarse en sus casas y romperse las rodillas con un martillo. El cuchillo. ¿Por qué no te acercas más? ¿No muerdo? Ven, ven aquí. No aprenderás nada si no. Ven, ven. Déjame ponerme la mascarilla. ¡Dios mío, Galia! ¿Qué va a pasar ahora? Alexandra Andreeva Koryachenko, de 12 años, lesión grave de la médula espinal del aparato de ligamento, como resultado de una intervención cirúrgica sin éxito. ¡Mi niña! ¡Te matan, hecho! ¡Te mato, te mato! ¡Cálmese, cálmese, por favor! Le has destrozado la vida. Ay, Losha. Ni siquiera quiero oírlo. Esto le podría pasar a cualquiera. Iván Mikhailovich, acabo de dejar a una persona inválida. Está inválida, ¿sabe? Y es mi culpa. Sí, culpable, culpable. ¿Pero qué dices? Ese no es motivo para dejar la profesión. Ambos sabemos que te convertirás en un gran cirujano. Salvarás a cientos, no, miles de vidas. ¿Sí? ¿Cómo? Apretando los dientes. Esto es algo que debes aprender todos los días. Iván Mikhailovich. Escucha, será un caso histórico y durará mucho. Debes irte de nuestro hospital de emergencia. Hay otros lugares donde podrías volver a tus sentidos y continuar tu práctica. Tengo unos amigos polacos que están organizando un campamento de la Cruz Roja en Namibia. Necesitan buenos cirujanos. ¿A África? Sí, te están esperando allí, hijo. ¿Y después? No lo sé, el tiempo dirá. Su hermano, su padre, podría haberlo adivinado. ¿Qué diferencia habría? Ahora ya da igual. Losha, ¿ella sabe quién... quién eres? No. Lyosha, lo sentimos mucho, pero solo queríamos advertirte. Y ahora, por desgracia, tienes que lidiar con esto tú solo. Sí. Muchas gracias, Iván Mikhailovich. Gracias, Boria.
casa? Sí. ¿Dónde estás? Te hemos estado esperando. ¿Te ha pasado algo? Diosa, ¿nos veremos hoy? Ya estamos aquí. Ya voy. Ya voy pronto. Estoy esperándote. ¡8! ¡Agua! F4. Agua. M2. Agua. A3. Agua. Hola, chicas. Bien, D2. Agua. Deberías haber probado uno diferente. Doctor, responda, por favor. C2. Sí, ya agua. Voy. Hospital Central de Atención 5. De Urgencias, Departamento de Admisión. A ver. Entiendo. ¿Qué pasa? Diosa, Diosa, te he estado esperando. ¿Ha pasado algo? Alia. Yo fui tu cirujano. Fui yo. Puedes andar por mi culpa. ¿Te acuerdas, eh? Yo, en cambio, nunca te olvidé, Bajenov. Vale, 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 espera, espera. Espera. Lo arreglaré. Lo arreglaré todo, de verdad. Tengo dinero, tengo amistades. Viven en diferentes países, son médicos profesionales. Ellos nos ayudarán. ¿Ellos me ayudarán? Sí. Bajenov, no necesito tu ayuda. La necesitaba aquella niña de 12 años. Ya hice todo lo que pude, ¿entiendes? ¿Qué podría hacer más? Era joven e inexperto. Y tu padre no me dio otra oportunidad. Tenías que quedarte en el hospital. Mi papá no te dio otra oportunidad. O sea que mi papá y mi hermano se interpusieron en tu camino, ¿eh? Toma el teléfono, Bajenov. Alguien más también quiere quedarse discapacitado por ti. Responde. ¿Pero por qué dices eso? De verdad, tengo que responder. Sí, Marina. Alexei Vladimirovich, le necesitamos aquí. Un conductor ebrio. ¿Cuántas? Se chocó contra una parada de autobuses. Víctimas hay? No lo sé, pero parece que las hay muchísimas. Algunos de ellos están en estado crítico. Hemos pedido que nos envíen a más médicos. Alexei Vladimirovich, te entiendo. Esperamos ya aquí urgentemente. Alia, de verdad, me Vete. Tengo que ir. Es urgente. Vete, nuestra conversación ha terminado. No, no es así. Hablamos luego. Alia. Hola, hoy he cancelado mi billete. Bueno, lo vuelvo a necesitar para mañana. Garia Chinkova, Alexandra Andreevna. Joder. Ya lo tienes, vamos. Venga, venga. Por aquí. La espalda, Marina, el cuello, el estómago dañados. La presión arterial es 80/50. ¿Cómo te sientes? Fatal. Lo entiendo. ¿Dónde está Boria? El segundo quirófano está listo. Venga, llevadla. Un horrible accidente tuvo lugar en el centro de la ciudad hace una hora. Un conductor ebrio había perdido el control de su Cariño. Automóvil. ¿Qué? Mi tía nos ha invitado a todos. Ha prometido acercarnos a casa después. ¿Te gustaría ir? Sí. Qué bien. No debemos estar en casa todo el rato. ¿Ah? Ah. ¿Estás bien? Venga.
¿No te sientes mareado? Mi pierna. Joder. Canin se encargará. Marina, ¿qué tenemos desgarro por aquí? De los tejidos de la tibia, lesión torácica. ¿Quién está libre cerrada ahora? Me lo llevo usted. Yo entonces. Al tercer quirófano. Este es urgente, hemorragia interna. Carece de reflejos. Tiene lesiones cerebrales espinales, paraparesia. Está muriendo. No sé. No puedo con los dos. ¡Alexei Vladimirovich! ¡Yo me encargo! ¡Yo puedo! ¡Yorick! ¡Llévalo al tercer quirófano! ¡Vamos! ¡Liosha! ¡Yorick nunca ha realizado tales operaciones! Tú le vas a ayudar. Yo responderé por si pasa algo. ¿Pero qué haces aquí? ¡Venga, vamos! Dasha, sígueme hasta el sexto quirófano. ¡Vamos! Vamos, Natasha, a la izquierda. Vamos. No hay señal, Alexei Vladimirovich. Descarga 200. ¡Alejaros! La pinza de dientes. Cosemos. La presión está bajando. Lo sé, lo sé. No va a ayudar, la niña se está Hazme muriendo. Caso, sé lo que hago. ¡Dame la pinza! La hemorragia no se detiene. Ya lo veo. Dame la pinza. No hay pulso, no hay respiración. Joder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡La ha salvado, Georgi Alexandrovich! ¡La ha salvado! Sí. ¡La salvaste! Sí, 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 sí. Sí. Oh, está bien. Alexei Vladimirovich. ¡Descarga! ¡Vamos, descarga! He dicho. ¡Manos fuera! 250. ¡Vamos! Perdóname, amigo. Hora de la muerte, 23:06. Sasha, ¿estás bien? Sí, claro. ¿Seguro? Oye, pequeña. No, de verdad, es que estaba pensando en otra cosa. No, de verdad, Sasha, dínoslo. Si algo está mal, dilo, por favor. Papá, todo va bien. Vale, venga, vale. Escucha, Alia. Mitya. No pasarán. ¿Qué más tienes? Fracturas múltiples de costillas, neumotórax abierto. Se le proporcionaron los primeros auxilios. ¿Solo primeros auxilios en este caso? ¿Por qué? Fue el último en ser traído aquí. ¿Qué pasa con eso? Doctor, escuche, este es el borracho que atropelló a esa gente. ¿Y qué? No, nada. Estamos esperando que se muera. Doctor Gremin, hablaremos de esto más tarde. Alexei Vladimirovich, ya no puedo más. Venga, ayúdame. Vamos, hay que salvar una vida. Bien. Doctor, creo que no entiende algo. No, vosotros no entendéis. No, 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 suave, suave. Ven aquí. Ven aquí.
¿Estás buscando a alguien? Sí, a una chica. Pero no sé cuál es su piso, ni dónde vive. Tal vez la conoces, se llama Alia. Sasha Gorachenkova. Acabamos de mudarnos aquí, no conozco a mucha gente. Ya veo. Puedes preguntar a ese de ahí si te apetece. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gran coche tiene. Qué belleza. Así es. He cambiado a 3 mujeres, pero esta muñeca siempre conmigo. Conoce a una chica en silla de ruedas, inválida. Vive por aquí. ¿Inválida? No sé. ¿De dónde has sacado eso? ¿Ah? Eso es de la niña de mi vecino. ¿Qué niña? La hija de Andrei Vasilievich. Mira. Ahí vienen. Puedes ir a preguntarles tú mismo. Marina Vitalevna. O sea... Me cago en todo. O sea... Yo la quiero. Marina Vitalevna. O sea... O sea, otra vez. Hasta luego, chicas. Que tengáis un buen turno. O sea, ¿habéis visto a Marina Vitalevna? Acaba de marcharse. ¿Hace mucho? Justo ahora. Mañana te veo en tu turno. Pero ahora descansa un poco. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches a ti también. Adiós. Buenas noches a ti también. Marín, me... Joder, con el o sea. Alia, espera, ¿eres espera. Tú? No le toques. ¿Qué significa esto? Pero, ¿tú puedes andar? Sí. También puedo correr y saltar. Pero, ¿cómo? ¿Sabes lo que me costó todo eso? Sasha, déjame pegarle. No, espera. Este es mi padre. ¿Te acuerdas de él? ¿Sabes lo que él sacrificó por mí? Al principio quería ser panadero, hacer pasteles. Estaba ahorrando dinero para comenzar su propio negocio. Hasta abrió una pequeña fábrica, inventó varias recetas. Hacía pasteles, tartas. ¿Recuerdas, papá? Pero al final tuvo que venderlo todo hace 10 años. Todo. Todo. Tuvo que enterrar su sueño y ahora trabaja como taxista. Bebe vodka a escondidas. Pero hija... Sí, lo siento, papá. Sé todo. Y ese es mi hermano. Ha trabajado duro para comprarme medicinas. Para, no hace falta. Economizaba a costa de su hijo. De su hijo, mientras que tú estabas disfrutando no la vida. No tienes idea de por lo que pasé.
Vivía en una carpa quirúrgica, trabajando 24 horas para pagar por lo que te hice. ¿Entiendes? Por lo que hice. Aquella chica que solía ser. Pero nada podía quitarme el dolor. Aquí estaba. Esa niña seguía llorando y gritando aquí mismo. Cada segundo, cada momento de mi vida, incluso mientras dormía. ¿Comprendes? Al menos podías dormir. Yo, en cambio, no podía ni dormir todos esos años sin mi medicina. Volví a casa solo cuando tuve 18 años. 18, ¿entiendes? Me has robado mi infancia. Toma, mira. Mira. ¡Manos fuera! ¿Sabes? Me dolió tanto. ¿Sabes? También fue difícil para mí. ¡Cállate! ¡Te odio! Sasha, ¡espera, papá! Nunca fue mi intención aparecer en tu camino. Tú mismo viniste a este maldito cine. ¿Por qué apareciste allí? Usé la silla de ruedas porque quería que me reconocieras. Pero ni eso, ¿no? ¿Pero cómo podría incluso imaginar que eras tú? Si sabes que estoy enamorado de ti. Vamos, cariño. Sasha, querida, vámonos a casa. Venga, vámonos. Ay, te enamoraste de mí, ¿no? Así que al menos conseguí alguna revancha. Pero yo no estoy enamorada de ti, Bajenov. No. Eso no es cierto. No. No, es pura verdad. Verdad. Tengo un novio. Voy a verme con él el mañana. Él sí que me quiere de verdad. Y ¿sabes qué? Duermo con él. Dormía con él incluso cuando estábamos saliendo. No, eso no puede ser, ¿verdad? Sigue con tu vida, Bajenov. Sigue con tu vida, trabajo. Y que sepas que no me podrías importar menos. Vamos, papá. Alia, espera. ¿A dónde vas? Alia, quieto ahí. Espera. Oye, ya la has oído. Fuera, aléjate de ella. Hace 10 años entraste en nuestras vidas y las destrozaste por completo. Alia. Ya la has oído. Tiene novio. Además, nos cae muy bien. Es un tipo muy bueno. Aléjate de nosotros. Venga, vamos, vete por ahí. Vamos, papá, déjame pegarle. Venga, tira, vamos, vete de aquí. ¿Qué pasa? Déjale, ven aquí. Hola, ¿estás bien? Thank you.
Gracias por esta tarde, Losa. Si no vuelves a llamarlo, entenderé. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? No. Será mejor que te vayas. Es una broma. No, lo digo en serio. Vístete, te he pedido un taxi. Hola, me gustaría pedir un taxi. Dios, de verdad, te estás loco. Hola, chicas. ¿Qué pasa, guapa? Todo bien. Sí, cómo no. Se te nota que algo no está bien, ¿eh? Venga, ya nos contarás. Hola. Hola. ¿Y? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo que qué quiero? Pasé un mes y medio sin que me escribieras. O que me llamaras. No pude contactarte por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Te debo algo? ¿No te lo pagué? ¿Vale? ¿Me envías Sasha, una factura? Espera un momento. Cariño, lo siento. No me toques. Carcinoma del colon sigmoideo. Escalpelo. ¿Qué hacéis? ¡A trabajar! Vale, Natasha, la cirugía de la úlcera de Savinenko es a las 2:30. La operará el doctor Simonov. Kolesnikova, lesión intraabdominal, a las 4:00, me encargo yo. Georgi Alexandrovich. ¿Sí? Dígame. Ha hecho un gran trabajo. Lo digo en serio. Le pido perdón por mi comportamiento y por la desconfianza que tenía en cuanto a usted. Marina Vitalevna. O sea...
¿Le apetece dar un paseo por el parque? Después de su turno. Solamente un paseo por el parque. Con gusto. Con mucho gusto. Estos son mis deberes de casa. Creo que la orden de restricción en forma de detención no es razonable. Solicito cambiarlo a la restricción de un Genial. Mes de Muchas viajar. Gracias. Sasha. ¿Sí? Ha cambiado mucho durante este verano. ¿No cree? ¿Solías ser tan apasionada y entusiasta? ¿Qué ha pasado? Por fuera te ves igual, pero por dentro... Lamento esta pregunta. No sé, Sasha, ¿está todo bien? Sí, todo bien. Bueno. ¿Recuerda la primera vez que nos vimos? No. ¿Cómo que no? Yo era estudiante, trabajaba de asistente en el departamento de traumatología. Estaba bajando las escaleras y usted subía. Y nos encontramos ahí. ¿Realmente no se acuerda? No. Nos encontramos en el rellano del tercer piso. Usted continuó caminando muy cerca de la barandilla. Había algo sobresaliendo de ella, no sé. Su falda se enganchó y se rasgó hasta aquí. Era un vestido bonito, pero se lo rasgó hasta aquí. ¿No se acuerda, de verdad? No, no. Pues se quedó ahí mirándome y me dijo: a ver, ¿qué hago ahora? Y yo le dije, bueno, o sea, ¿tiene algo más para ponerse? O sea, y usted me dijo, pues, quítate los pantalones, me los voy a poner. Así que empecé a quitármelos. No, en serio, esto no puede sí, ser. Sí, eso es exactamente lo que me dijo ese día. Es la pura verdad, me lo dijo. Eso no fui yo. ¿Cómo que no? Usted es inconfundible. Me enamoré de usted allí mismo, en serio. Rorik, ¿por qué no nos tuteamos? Al menos cuando no estamos en el trabajo. O sea, muy bien. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dios mío! ¿Qué? Buenos días. Buenos días, Marina Vitelevna. Buenos días. ¡Chicos! ¿De qué pasa? ¿Sabéis qué? ¡No os lo vais a creer! ¿Qué? Alexei Vladimirovich... ¡Le han dado un premio! Hace 10 años, el doctor Bajenov empezó a trabajar para la Cruz Roja. Trabajó varios años exitosamente en África, a saber, en Namibia, Zambia... ¿Qué estás viendo? ¿Conoces a este médico? ¡Qué interesante! ¿Quién es? A ver, ¿qué más os importa? Madre mía, ¿qué le ha pasado? Alia. Ahora no. Ha salvado cientos de vidas. Ya existen varias leyendas sobre el talento del doctor Bajenov. Después de terminar su trabajo en África, Alexei Vladimirovich regresó a su ciudad natal. Su profesor, Sasha, Iván Mikhailovich Vasilevich, que en aquel momento se convirtió en el jefe del hospital de atención de emergencia, le hizo el jefe del departamento de la cirugía. Fue una decisión correcta. En la actualidad, ese departamento de la cirugía es uno de los mejores en todo el país. Y ahora podemos decir que el premio por fin ha encontrado a su héroe. Iván Mikhailovich, ¿qué podría comentar sobre el premio que ha recibido su exalumno? El Premio Internacional La Profesión de la Vida se entrega anualmente a los cirujanos destacados por su contribución a la paz. Doctor Bajenov es uno de esos cirujanos, no hay duda, es un profesional de muy alto copete. Nuestro hospital tiene el honor de tenerle como parte de nuestro equipo. A usted, muchas gracias. Thank you.
¡Ay, cuidado! Losha, ¿estás bien? Ay, qué bien se está por aquí. Boria, ten cuidado con la carne, no se caiga. Está bien, está bien. ¿Por qué estás tan nervioso? A ver. ¡Aquí hay más! ¡Ah! Venga, dame. Nos va a salir riquísimo. Oye, ¿os queda mucho? No, ya está. Venga, por favor. ¡Ay! Lo siento. Está bien, Georgi Alexandrovich. Los, enhorabuena. Felicidades. Gracias. Ivoy Mikhailovich, aquí tienes, Boria. ¿Sí? ¿Necesita ayuda? No, gracias, Losh. Boria y yo nos apañamos. Tú eres la estrella de la noche. Ve a descansar un poco, venga. Alexei Vladimirovich. Mirad lo que tengo aquí. ¡Vamos a comer! Sasha. ¿Qué está pasando? Estoy hablando contigo. Sasha. Escucha, si ha pasado algo, explícamelo. Veo que algo está mal. Te estás volviendo loca por alguien y te estás olvidando de mí, ¿cierto? Sí. ¿Ya no me amas, entonces? No. Perdona. Perfecto. Perfecto. ¿Y quién es él? No le conoces. Ah, ¿y por qué no estás con él ahora? ¿Te ha ofendido? No sabe hacerlo. ¿Qué ha pasado entonces? Lo siento. Sasha. No me acompañes a mi casa. Alexei Vladimirovich, Liosha, querido mío, como dicen, el señor mismo canta las alabanzas a las buenas personas. Nunca he conocido una persona como tú. Ah, empezamos. Oye, no interrumpas a tu marido. A ver, déjame continuar. Tienes un corazón y unas manos de oro, pero lo más importante sin duda es todas las personas a las que curas y operas exitosamente. Todo lo que te preocupa se resolverá. Estoy seguro, hijo. Quiero brindar por ti. ¡Hurra! 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 Oye, Losha, ¿dónde vas? Ahora vuelvo. Un momento. Descansad. Marina Vitalevna. Oh, qué bien estamos. Ven aquí. Nunca había visto a Losha tan triste y hemos sido amigos desde la guardería. Quizá las cosas no funcionan bien con esa chica. ¿Sabes? ¿Con qué chica? Con aquella. Oye, no funciona bien, es no decir nada. Venga, Boria, cuéntanos más. Venga, sí, di. Haremos cualquier cosa por Losha, le cuidaremos. Vaya, pues hace 10 años... ¿Te acuerdas, Marina? Eso es. Ya está, he tirado el vodka. No habrá más. Te lo prometo.
Hija, yo... Yo nunca, nunca me he metido en tu vida. Y no lo hubiera hecho nunca. Pero creo que no se puede vivir así. No sé cómo él se siente ahora, pero... Papá... Espera, no me interrumpas, por favor. Solo quería decirte que tales cosas... No suceden sin una razón. No creo que haya sucedido accidentalmente. Escucha, cariño. La gente comete errores. Todos pueden estar equivocados. Pero no todos son lo suficientemente fuertes como para poder vivir normal con eso. Un tonto nunca perdona. Por eso vive como un tonto, sin felicidad y amor. ¿Y tú? Si lo amas, perdónale. ¿Cómo pudo suceder? Bueno, en la vida sucede cada cosa. Sin embargo, tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? A ver. Bueno, no, Yorick tiene razón. Debemos pensar en algo. Vale, venga, todo saldrá bien. Niños, ¿quién quiere un postre? ¡Vamos! Anda, mira quién viene por ahí, nuestro hijo. ¡Liosa! Hola. 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 ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está Alia? Estoy solo. No os preocupéis, ya me las apañaré. ¿Qué? ¿Habéis tenido una pelea? Mamá. ¿Has hecho algo tú? Para, para. Venga, eso le puede pasar a cualquiera. ¿Quieres que hable con ella? No, mamá, por favor, no lo hagas. Ya me las apañaré. Me voy a dar un paseo. Disculpadme. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Tienes su postre? ¿Es otra de tus obras culinarias? Ahora lo ves. Mira hacia ahí. ¿Qué es eso? ¿Querrás decir quién es? Es una amiga de mi Olga. La Venus misma envidiaría su figura. Es una chica espectacular. Ve y dile algo. Mira, te quiero mucho, pero... me voy. Oye, ¿pero qué pasa? Yo también te quiero. Losa, venga, hombre. Joder. Está llamando Matt B. Pon el altavoz, venga, vamos a escuchar. Bueno, ¿qué tal va? Como la crema sin azúcar. O un pastel sin miel. Se ha ido. Necesitamos hablar con... Necesitamos hablar... con la chica, con Sasha. Ella debe entenderlo. No creo que tenga un corazón de piedra. Estoy de acuerdo. No, esos hombres... ¿Qué quieres decir? ¿De qué vamos a hablar con ella? Ni siquiera la conocemos. No tenemos ni idea de lo que está pasando dentro de su alma. Tal vez ella ve la situación de manera distinta. Puede que no necesite a Alyosha y no se preocupe por él. En absoluto. Vale, a ver... Pero deberíamos... saberlo. Sí, ¿cómo? Ya encontraremos una manera. ¿Y cómo lo haréis? Oye, chicos, ¿pero qué pasa? Ay. Ay. ¿Qué
Pero... Vale, entendido. Venga, mucha suerte. Hola, Alia. ¿Me dejas? Ok, no me conoces, pero... Quiero ayudarte. A Liosha y a ti. Escucha, no fue la culpa de Alexei Vladimirovich. Yo estuve allí cuando te operaron. Vale, ya está. Alia, escucha. Bueno, ¿qué ha pasado? Nada. Es un caso difícil, un caso clínico, diría yo. Me di cuenta de que su corazón está roto. Ella ama a Alyosha. Sí, ¿qué? Pues tenemos que hacer algo. Tal vez deberíamos hablar con sus amigas, no sé. Sus amigas. Sus amigas. Zorik, eres un genio. ¡Mua! Vamos, vamos. Marina. Después de que hayamos terminado con todo esto, tal vez podríamos ir a mi casa. Pensaba que nunca me invitarías. Dame eso. Ya quiero ir a casa. Deja de quejarte. Buenas tardes. Dios mío, pero... ¿eres tú? Sí, puedo caminar. Lo siento, vengo a recoger mi retrato. Dios mío, cariño. No diga nada, por favor. ¿Pero aún así has venido hasta aquí tú sola? Sí, pues sí. Bien, espera un segundo. Todo eso es muy extraño, por decirlo suavemente. No entiendo nada ahora. Por favor. No, escúchame. Liosha está sufriendo mucho. Yo le parí, así que yo siento su corazón latir cada minuto de su vida. Nunca nos hemos entrometido antes, pero ahora... Alia. A ver, Alia, escúchame, no sé qué pasó entre vosotros dos, pero sí que sé que nuestro hijo es un hombre de un gran valor. Estoy tan seguro de esto como de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¡Oh, espera! Esas son las amigas de Alia. Voy a hablar con ellas. No, deja... Lo haré yo. ¿De acuerdo? Bueno, venga. Hola, chicas. O sea... Piérdete. Adiós, chico. Vete. No Oye. Nos molestes. A ver, chicas, necesitamos hablaros en serio sobre Alia. Pero tú también lo quieres, ya lo veo. ¿Por qué os estáis torturando el uno al otro? No hay que torturar a la persona que amas. Pues claro que no, claro que no. Ambos estáis al límite ahora, ¿entiendes? Lo que tenéis ahora mismo se llama la felicidad pura. Pero ¿qué pasará si dejáis esta felicidad irse de vuestras vidas? Para siempre, piénsalo. Lo siento, me tengo que ir. Cariño. Hola, Boria. ¿Me puedes decir a dónde exactamente debo ir? Vale, a ver. Gira a la izquierda. Y sigue recto. Continúa, ahora te digo dónde. Vale. Tania, ¿dónde estás? Es que nací en esta ciudad, pero ahora no tengo ni idea de a dónde tengo que ir. Ok, ahora gira a la derecha. Ok, entendido. Ahí viene. Ay, Dios mío.
Boria, he caminado unos 150 metros. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir? ¿Ves una escultura? Ve hacia allá. ¿Ves una escultura? Ok, quédate ahí, ya vengo. Muy bien, ahora vengo. Ella ya está aquí. Sí, Losha. Podrías haberme dicho que estarías al lado de la escultura. Ya he llegado. ¿Dónde estás? Están a punto de verse. Ahora, un momento. Ya ha llegado, ya está ahí. Muy bien. Sí, dime. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Ah, hola, Andrei. Oye, estoy en tu ciudad ahora mismo. ¿Crees que nos podríamos ver? Tengo que hablar contigo, es urgente. ¿Y dónde estás? Estoy en tu hospital, aquí, esperándote. Vale, voy enseguida. Espérame ahí. Dime, Losha. Boria, no puedo esperarte. Mi amigo de Polonia ha llegado ahora mismo. Hablamos luego, ¿vale? Chao. No, Losha, espera, espera. Se acabó. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Iros a buscarle a vuestra amiga. Nosotros ya tenemos que volver al hospital. Sí, mejor. Gracias, chicas. No hay de qué. Venga, vámonos. Bueno, dime, ¿te gusta el hospital? Sí, es muy bueno. Alex, tengo una oferta para ti. Por eso he venido aquí. Venga, vamos a una sala de médicos y hablamos tranquilamente. ¿Guinea Ecuatorial? Entonces nuestro viejo equipo estará allí, ¿no? Eso es, Alex. Ada, Melissa, los chicos alemanes. Todos estarán ahí. Necesitamos que alguien tome todo esto en sus manos. ¿Y tú eres la solución a todos nuestros problemas? ¿Te apuntas? ¿Es grande la clínica? Tiene 2.000 plazas y un departamento de cirugía propio. Te necesitamos como cirujano y como líder que pueda estar a cargo de todo esto. ¿2.000 plazas? ¿Y un departamento para mí? Es una oferta atractiva. Así es. Te comprendo, hermano. No tienes que responder justo ahora, pero no podemos esperar demasiado, ¿entiendes? El nuevo gobierno de Guinea nos dio luz verde, pero ya sabes lo rápido que cambia todo por ahí. Te necesitamos mucho, Alex. Como siempre. Déjame pensarlo. ¿Vale? Muchas gracias de todas formas. Muchas gracias. ¿A dónde? ¡A África! ¡África! Eso es justo lo que necesito, África. Mucha práctica y aventuras. Entonces es lo que necesitas tú, ¿no? Sí, solo piénsalo, Marina. ¡África! Ya lo he pensado, Georgi Alexandrovich. ¡Ay, Marina, espera! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Es muy sencillo. Tú irás conmigo, ¿vale? Ah, entonces quiere decir que has tomado una decisión por mí, Georgi Alexandrovich. ¿Georgi Alexandrovich? ¿Por qué me llamas así ahora? A ver... Escuche. No me voy a ningún sitio. Puede hacer sus propios planos usted mismo y maneje su vida usted mismo. En cuanto a mí, tengo una cirugía planeada en 30 minutos. Que tenga un buen día. Adiós. Marina, por favor...
Ya he tomado la decisión. Entonces es África otra vez, ¿no? Sí. Boria se encargará del departamento. Sí, sin problema. Pero, ¿has olvidado algo? Los dos sabemos la verdadera razón, ¿verdad? Lyosha, no tengo derecho a retenerte aquí. Eres un hombre adulto y... Ya sé que no te dedicas a esto solo por el dinero. Pero tengo una oferta para ti. ¿Cómo qué? La semana pasada me ofrecieron encabezar la universidad médica. Mi esposa y yo lo hemos pensado y hemos decidido que debo aceptarlo. Enhorabuena. Gracias. Lyosha, cada centímetro de este hospital está cubierto por mi sudor. ¿Entiendes? Mi alma está aquí. Y tú eres la única persona a la que podría confiar el hospital. Iván Mikhailovic, ya lo he decidido. Sé que eres muy joven, pero no será un problema para esto. Podrás operar cuando quieras. Nadie te impedirá hacerlo. Sobre todo después de tu premio. Boria se hará cargo de tu departamento. África es bueno, pero aquí también te necesitan. Créeme. Es todo lo que tenía que decirte, Lyosha. Marin, ¿pero qué ha pasado? Nada, Alexei Vladimirovich. Estoy bien. ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien? Marina, por favor. Marina. Es solo que... Él... Me refiero a Yorick. Es mucho más joven que yo. Su visión de la vida es tan diferente a la mía... Es que Yorick y yo, ¿lo sabe usted? Lo sé. Todo el hospital lo sabe. ¿De verdad? Uh-huh. Bueno, no me importa. Es solo que no creía que las cosas han ido demasiado lejos entre nosotros. Y eso lo cambia todo. Eso cambia toda mi vida. El amor lo cambia todo, Marina. ¿Qué amor? Tengo mi trabajo. No necesito nada más. Vale, espera. Yo también solía pensar que en la vida no había nada más importante que el trabajo. Pero no es verdad. Ojalá alguien me mirara como ella me miraba a mí antes de todo esto. Lo daría todo por su mirada. Todo. Y en cuanto a la edad es una tontería. No le va a pasar nada al hospital si no estás aquí algún tiempo. Han enseñado al personal muy bien. Natasha se encargará de todo. Si Yorick y tú os queréis... No debéis tener miedo a nada. Especialmente a los cambios. Vale, me voy. Hola, Tatiana Anatolievna. Sí, en la calle Tchaikovsky 14, ¿no? El taxi ya está aquí. Salga, por favor. ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A la camilla, corre! ¿Qué ha pasado? ¡La ha atropellado un coche! Yo la sujeto, dámela. A ver, preparad el segundo quirófano. ¡Rápido! Asistólica. No hay ni pulso ni presión arterial. ¿Otra ámpula de adrenalina? Nada, es inútil. Hora de la muerte, 14:00.
¡Déjame! ¡Adrenalina! ¡No hay pulso! ¡Necesito la descarga! ¡Apártate! ¡Descarga 250! ¡Vamos, Yorick! Alexei Vladimirovich, la chica está muerta. ¡Sal! ¡Vamos a trabajar! ¡Su cerebro aún está vivo! ¡Puedo salvarla! ¡Prepara el intercostal! Haré el masaje directo al corazón. Venga. El corazón se está llenando. ¡Funciona! El ritmo se estabiliza. ¡Vuelve a latir! Va a vivir. Iré contigo donde me digas. Certificado al mejor pastelero. Enhorabuena, Boria. Te felicito. La clínica es tuya. Gracias, Losha. No te decepcionaré. Pues claro. Boris Anatolievich, ¿tiene un segundo? Venga. Alexei Vladimirovich, ¿sí? Hola. Hola. Vi cómo salvó a esa chica ayer. Esto es para usted. Muchas gracias. Compártalo con su equipo. Todo lo he hecho yo mismo. Gracias. Losha. ¿Amas a mi Sasha? La amo tanto que no puedo hablar ni... Alias, la persona más importante de mi vida. Muy bien. ¿Yorick y Marina también? ¿Cuándo sí, se todos. Van a África? Hoy, dentro de una hora, junto con Alexei Vladimirovich. Qué pérdida para nosotros. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿A África? Bueno, ¿qué? Vamos a probar el pastel. ¡Qué bien! ¡Gracias! A ver, dale un mordisco. ¡Gracias! ¡Buen provecho a todos! ¡Qué buena! ¡Está buenísima! ¡Hola! ¡Hola, Matvey! ¡Hola, dime! ¡Tienes que probar esto! ¿Qué dices? Quiero decir que tengo el chef perfecto para ti. Pero bueno, ¿qué dices? Oye, papá, ¿no es tu papá aquí? ¡Sasha! ¿Papá, qué pasa? Losha, se va a África. Podemos perderle para siempre. Debemos apurarnos mientras él todavía esté ahí. Pero... Pero tú le quieres. Papá. ¡Vamos, Sasha! ¡No dudes! ¡Vamos! ¡Hay que dar deprisa! ¡Venga, Sasha! ¡Vamos! Gracias. Losha. Sasha, espera. Sasha. Losha. Sí, pero ¿quién ¿Y eres? ¿Y Bozenov? Alexei Vladimirovich. Ya se ha ido a África. Cariño. Papá, no. Han llegado tarde. Se fueron hace tiempo.
una semana más tarde. Lyosha, ¿eres tú? Lyosha. Alia. Lyosha. Alia. Alia. He pensado Alia, no que te habías ido. Has cambiado mi vida. No lo merezco. Ahora sé lo que ahora es el verdadero, sé que es verdadero amor. La culpa es mía. Perdóname, por favor. Te amo, Alia. Te amo, Lyosha.